¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué onda, mi amor? ¿Qué pedo, puto? Un fight queda al rato, puro queso camembert. Puro queso camembert, puto. Nada, de rato vemos qué onda. ¡Cerecita! Hello, baby. El día de hoy regresamos a los inicios. Y ando aquí, hello, baby, ¿cómo estás? Más de ratito vemos qué pedo, men. No sé si Cerecita ya bajó el Fight Cave, que le quiere entrar a los putazos con nosotros. Si quieres que Frank tenga su serie en Netflix de su vida, estaría mamalón, güey. Estaría mamalón, no te lo discuto. No te lo discuto, sí, sería una serie muy interesante y muy pendeja de ver al mismo tiempo. Vamos a jugar un juego bien hermoso. Vamos a jugar el infierno de Dante. Iniciar partida. Los juicios de Santa Lucía. Estos me los venden o ya me dejan entrar gratis. No, necesito Microsoft Points. El chile. Uy, este sí se puede. Oh, se inició una partida. Y es que esta madre no sé si mover. Le voy a dejar así. Vamos a darle en fanático porque ya lo jugué una vez en satánico. Mira ese power hermoso. Fuck you, puto. Vamos a darle en fanático. Y vamos a jugar este hermoso juego. En el año 1191, los caballeros europeos de la Tercera Cruzada tomaron la ciudad de Acre a 45 kilómetros de Jerusalén. Tomaremos Jerusalén. Bajo las órdenes del rey Ricardo, aproximadamente 3.000 prisioneros civiles fueron capturados y utilizados como rescate de una reliquia sagrada robada por Saladino, el protector kurdo de la Tierra Media. A medida que transcurría el sofocante verano, Saladino se atrincheraba cada vez más y se negaba a negociar. La frustración de Ricardo era cada vez mayor y permanecía indeciso ante la idea de atacar a Jerusalén. Está una hermosa noche de luna. A mitad de camino del viaje de la vida, me encontré en un bosque oscuro. De la senda correcta me había desviado. Se el pro ha confiado en una anécdota mamalona. No mames que tenías puntos para hacer eso. No habías cambiado un canelo, sale en la cámara. Una anécdota mamalona. ¿Qué anécdota mamalona te contaré? Anécdota mamalona, dice el güey. Hace mucho. Pinche 14 de febrero, güey, que estuvo por la verga. Aprovechando que estamos en febrero, que ya se acerca el 14. Hubo un 14 de febrero que estuvo por la verga. Porque yo andaba dejado. Todos andaban dejados de mis camaradas y nada más había un vato que tenía novia. El chile mantenía 17.000 puntos. Aguanta, déjale parto la madre a este cabrón. Órale, putita. Y me pegaron esos chingaderos que están cayendo del cielo. Ese güey se iba a ir con su morra y todos los demás habíamos quedado que nos íbamos a quedar en nuestro local de videojuegos jugando videojuegos. Como sabíamos hacer, a los 100 llega. Hijos de puta, ahí están los 100. Y me lo cortaron a los 100 los hijos de puta. Bueno. No
Nosotros ya habíamos quedado, íbamos a ir al local de videojuegos, a tomar todo el carro ahí. Y este güey, que se consumó. Digo, era el único que tenía novia. Bájale tantito el game, o súbele tu micro. Mi micro tiene todo el pinche volumen. La capturadora, deja ver cómo chingado. Ahí está. Espero que esté bien. Total. Estábamos todos encuerados. ¡Ah, no! Esa anécdota no era. Órale, puto. Aliviánese. Total. Todos llegamos al local, bien puntuales, como habíamos dicho. Estábamos ya listos ahí. Ahora me dice si no se escucha el pinche juego. Según yo, se debe escuchar chido. Uy, se viene pelea con la muerte. Bueno, total, todos estábamos así de que no, pues va a ser nuestro día, vamos a irnos a jugar videojuegos, vamos a andar nosotros solitos y la chingada. Total, yo tenía poquito que me habían dejado, güey. Si mal no me acuerdo, la morra y yo habíamos cortado mazo, pero tu voz importa. Súbele poquito, mena. ¿Qué le subo más al juego? Porque todos se la metieron a todos. Si le subo al juego, oh, mi micro ya no le puedo subir, güey. Tiene todo el volumen. Así déjale. Sí, el micro ya no le puedo subir, güey. Tiene todo el volumen. Total. Ya estábamos listos y llega el camarada que era el que sí tenía novia. Y sí fue así como que nosotros de que, ¿qué pedo, güey? No que tú te le ibas a pasar con Adriana, que era su novia. Y fue así como que, no, dijo que se sentía mal y que se iba a quedar en su casa. Y pues que si quería me viniera con ustedes aquí al local. Y nosotros, ah, Simón, chido, güey, no, pues ni pedo, que no se pudo. Y nosotros así de, nada, pues está bien, güey. Y nos íbamos a quedar en el local. Y luego sí fue de que, bueno, ¿y qué plan hay? No, pues nos vamos a quedar aquí. Y aquí hay una plaza comercial, güey, que se llama Plaza Patio. En aquel entonces se llamaba Sendero. Y hijos de la verga. Total, güey, estoy batallando más con este cabrón ahorita así en normal que el día que lo jugué en Infernal. ¿O qué era? No, Infernal no era, en Satánico. Aquí sí tengo que voltear a ver el pinche botón porque no lo ubico. Estás muy manco pa' eso. Al chile no te diré nada del parry. Estás muy manco pa' eso. Hay una plaza llamada Plaza Sal. Plaza Sendero, güey. Que después se convirtió en Plaza Patio. Y ahí había maquinitas y total. Dice este vato, había arcades. Pero pues era pura pom. Y dice el Toñote, pues si no hay otro plan, vámonos a... El Toñote pues era el novio de esta morra, de Adrián. Si no hay otro plan, vámonos a patio. A buscar morritas, dice el güey. Bueno, que ustedes busquen morritas y...
Y yo pues a jugar un rato por. Total, nos convenció y nos fuimos, güey. Para no hacerte la historia muy larga. Vamos entrando por la pinche puerta del cine, porque hay un Cinépolis ahí en patio. Había dos locales de maquinitas. Uno estaba al lado del cine y el otro estaba en una pizzería. El mamalón era. Bueno, depende qué jugaras. El mamalón para jugar maquinitas así, chido, chido, era el que estaba a un lado del cine. Si nada más querías ir a paletear en la pomp, el chido era el de la pizzería. Digo que se me olvidan cuáles son los pinches botones. Y luego me marca la X y marco el de acá abajo. Hay una plaza llamada Plaza Sala o Plaza Frontal. Plaza Sendero. Que después se convirtió en Plaza Patio. Tan pinches bajo me escuchas, cabrón. Esto no es play, cabrón. Normalmente la X yo la tengo acomodada en otro lado. Y a lo que me doy cuenta, a ver, di a. ¿Ah? Te ves bien mamalón, sea mamón. Total, nosotros vamos entrando acá por la entrada del cine. Pues no viene saliendo la morra de este güey con otro vato que era su exnovio. Aquí se llama X en el Play Cruzcay ese puto. No viene saliendo la morra de este vato del cine con su exnovio, güey. Nosotros así de, el único que tenía pareja se acaba de quedar soltero, cabrón. Pinche día deprimente, fuera de mame, güey. Fuera de mame fue el pinche día más deprimente de todos. Según esta chingadera, el micrófono se escucha bien, güey. Y se me olvidó poner a grabar esta chingadera. Iba a poner a grabar la transmisión para hacer para subirla a YouTube. Y no lo hice. Se me olvidó. Que sad, man. Al chile sí, güey. No, la cosa se puso peor, güey. Ya me deprimí. La cosa se puso peor, güey. Ese día todo nos fue de la verga. Está bien navajeada la Beatriz, güey. Le dieron filero. Descarga el stream. Sí, ya de rato lo descargo. Pues que me gusta más porque. Ahorita me marca que el internet está en amarillo y está mamando. Dame 5, voy a comer plátano. Está bien, ve y come plátano. Y ahorita me marca que el stream está en rojo y está en amarillo y está oscilando. O sea que se ve pitero. Si me pongo y lo grabo, güey, se va a grabar en 720, creo que es la resolución de este juego. Agarrar con RT los agarras.
Lanzar con Y. ¡Sórale, perros! Uy, no agarré a nadie. ¿Qué onda, Isaías? Bienvenido. ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tranza? Aquí andamos todo tranqui jugando el Dante's Inferno. En esta ocasión, en versión de Xbox. Regresando a las raíces un poquito, regresando a lo básico. Dándome cuenta que no conozco. ¿Qué onda? Bienvenido. Bark651, Freddy, qué milagro que viene por acá. ¿Qué haciendo? Me doy cuenta que no ubico cómo chingados están los botones del Xbox. Hace rato me decía que presionaba la X. Y yo la. Como es azulita y es una X, la relacionada con la del control de Play. Y me estaban poniendo una madriza por eso. ¿Andas trabajando, Isaías? ¿Estás en tu casa? ¿O qué onda? Y tú igual, Freddy. Todo chido, todo en orden, todo chido, todo en orden. Vamos empezando, es juego nuevo, bueno, no tan nuevo, pero es serie nueva. Pocas palabras, si me voy de pito loco, me va a ir mal. Eso quiso decir él. ¿Qué me cuentan, racita? ¿Qué me cuentan? Simón, Simón. Aquí apenas va empezando. Apenas nos acaban de robar a la princesa y tenemos que ir a buscarla al castillo. Si hay pregunta, este juego lo encuentran en PSP, lo encuentran en Play 3, lo encuentran en Xbox 360. Creo que en Play 2 también lo encuentran. De momento estoy jugando la versión de Xbox 360 porque está gratis en el Game Pass. Si contratan el Game Pass, el último. ¡Ah, la chingada! Si contratan el Game Pass, el Ultimate, les dan también los juegos gratis de EA y viene para que jueguen este. Qué feo se escuchó eso de que viene para que jueguen este juego, claro está. Ya llegué, ¿qué onda, men? Bienvenido. Llegas a tiempo, ya comí plátano. Es día del plátano, chicheñol. Huye. Mata a todos los siervos del infierno y huye.
Santo guerrero. Ay, muéranse putos. Redención, no, no voy a activar esa chingadera todavía. Hello, hello. ¿Qué onda, baby? ¿Cómo estás, Andreita? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me cuentas? Santo vergazo se iba a llamar ese logro. Sí, fue lo que pensé. Y fue lo que pensé. ¡Qué pex, vatos! Ahí va, ahí va, ahí va. Fíjate que yo igual pensé que esa madre se iba a llamar Santo Vergazo. Uy, siguen los güeyes de ceniza. ¡Qué pex, hermana! Dice el... El Vic. Estos güeyes de ceniza están sencillitos. Bueno, está sencillito hacerlos de ceniza y luego darles un madrazo. Y así se mueren. Y ya nomás nos venimos por aquí. A seguir repartiendo pan y verga y que se nos acabe el pan. El de Santo Guerrero no sé por qué me lo dieron. ¿Ya saliste del COVID? No era COVID, creo. Pues... El batito no se atendió hasta un chingo de días después, así que pudo haber tenido COVID y ni cuenta se dio el güey. Muy bien, muy bien. Unas almas y una salud. Ay, Dios mío, unas cosas ya no me saben a nada, otras sí. Ya no tengo tos, no me morí, qué mal. Estás embarazado. Se los echaron todos al cabrón. Al chile tam. No me quiso hacer la prueba con el pitosopo, Frank. No, yo no hago esas chingaderas. Ya terminando esta versión del juego, puedo decir que he terminado las tres versiones. No me la quiso meter, que hasta lo siento en la garganta. O sea, mamón. Haz con el amigo. ¿Qué onda, pinche amigo? Pues Frank no hace la prueba, no, yo no hago la prueba. La Betty. ¿Ven qué círculo nos vamos a mudar en el infierno? Yo probablemente me vaya a la gula por comelón. Te falta el de PC, no existe en PC, güey.
Él cobra para que el doc te la meta. Haz de cuenta. Ahí va, sendero de rectitud. Miran nomás esas chichotas, dice el Vic. De la Betty. Aquí te dejan ir a estos güeyes así con la intención de que tú pienses de que, ah, es necesario que utilice la magia nueva que acabo de aprender para partirle su madre a estos güeyes. Pero no, la magia nueva es para este cabrón. ¿Cuáles tres versiones, men? PSP, güey, Play 3 y esta madre. Son, según a lo que tengo entendido, son las versiones que tiene. Ah, pues hasta por eso creo que sí te venían aquí. Creo. ¿Por qué, güey? ¡Ay! Frank es enfermero, ¿sabías, Andreita? Bueno, enfermera, ah, caray, sí, es así. ¡Frank! ¡Qué pecho! Puta, se viene. ¡Ah, pendejo! Sí, sabía que eso se venía. Y imaginé a Franco en lencería de enfermera. Cállese, puto. Enséñame a canalizar plugs. Fíjate que me iban a enseñar. Mi Frank se ve bien regordete sin barba. Ups. Me iban a enseñar a canalizar. Pero la morra que me estaba enseñando se enojó conmigo. Y ya no me enseñó. Pero si quieres, le digo que te enseñe. Créeme que si le digo lo haría con gusto. Entonces, sí, si quieres le digo y que te y te enseñe. Muchos thank yous, Isaías. Isaías se ha suscrito con Prime Gaming. Muchos thank yous, Isaías. Muchas gracias, en serio. Gracias por ese apoyo. Conviértete en mi sujeto de pruebas, Flox. Bueno, está bien. Me convertiré en tu sujeto de pruebas junto con Víctor. Y es que ya me había dicho, ¡olé! Ay, hace mi hermanito dando. ¡Ay! Mi hermanito dando apoyo. Soy lo burgo. Solo, verga. Mi hermanito apoyando al canal, siempre. ¡Yay! ¡Sí! Ahora sí. Chéves y putas para todos. Chinga, si no cabe, no repartas. Ah, ni modo. Tienes que apoyar a tu hermana en sus estudios. Es que hace un tiempo estuve saliendo con una chica que es enfermera. Y ella me enseñó a inyectar, ya sé inyectar. Y me quedé, se ha suscrito. Oh, muchas gracias, buen hombre.
Ah, cabrón, con otra cuenta. Se acerca entonces, suscríbete, regala suscripciones, usa bits ahora para iniciar un tren del hype. Vámonos, cabrón. No sé qué sea eso, pero se ve interesante. Muchas gracias, Isaías, por las suscripciones. Tú te vas a ir al cielo con todo y botas. Dice, está bien, Napoleón Rey, tu hermano. Muchas venas a las cuales podré ponchar. ¡Ah, caray! Fíjate que hasta esto sé inyectar chido. Te inyecto y no te duele. ¡Olé! Es correcto, es correcto. Isaías, muchas gracias en serio por ese apoyo. R, mi que ya se ha suscrito nuevamente. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Llegamos al tren del hype. ¡Qué rayos! Disponible un tiempo limitado para ganar emoticonos exclusivos. Suscríbete, regala o usa bits para alcanzar el siguiente nivel, 94%. El tren del hype es una forma que la gente que puede donar llena el tren y regalan emoticonos. De hecho, es que es lo que me está apareciendo aquí arribita, por eso lo estoy leyendo, grita como mona china. Eso provoca que te den más dinero. Oh, ya. Yeah. Sí, es que eso es lo que me parece. O sea, me parece que una leyendita en la parte de arriba que dice eso. Dice, suscríbete, regala o usa bits para alcanzar el siguiente nivel. Y estamos en el nivel 1 al 94%. Eso provoca que te den más dinero. Wow, la neta no sabía de eso. Desconocía. Pero no, muchas gracias, Isaías. Muchas gracias, Isaías. Nuevamente me marca que llegamos al 100% del trenecito del hype. Eso es nuevo para mí. Y ahí dice hype y sale un trenecito. ¿Qué pedo? Mira qué bonito. Nivel 1 completado. Muchas gracias, Isaías. En serio, agradezco mucho tu apoyo. Eso provoca que tengamos dinero. Te donen más, pero pinche raza no llega. Ese es el detalle, pero pues ya llegará, güey. Ya llegará, ya llegará. Ahí está el grito de mona china. Qué chingados. Gracias al chat, te puse como notificación de Twitch. ¡Olé! Ah, muchas gracias en serio por el apoyo y por los gritos de mona china. ¡Olé! ¿Qué? Pinches ojetes, a huevo. Ah, no mames. Deja luego más bonito. Mira, mi Nechan. Gracias, Cerecita. Muchas gracias por esos gritos de mona china. Se agradecen desde el fondo de mi corazón. ¿Cómo chingados me subo ahí? Ah, en serio, muchas gracias. Te salió muy bonito. Le salió muy bonito, pero yo no esperaba que sí fuera el grito de mona china. Te queremos. Ay, ya, a Cerecita, mira. Frank te quiere coger. Ah, cabrón. Cerecita, muchos thank yous, en serio. Chuta. ¿Chuta? ¿Qué chuta? ¿Chuta de qué? Bueno, ya me acabé las que tenía. Muchas gracias, Isaías, en serio. Agradezco mucho el apoyo. Llegamos al nivel 2 del trenecito del hype. Y en serio, muchas gracias. No sabes lo bonito que se siente cuando tus amigos te apoyan. En serio, yo lo hago con la intención de sacarles una sonrisa con mis pendejadas y les agradezco mucho el apoyo que ustedes me dan.
No, en serio, muchos thank yous. Y ahora seguimos con nuestra interminable cruzada para rescatar a Beatriz del infierno. De este juego ya. Pues vamos a darle a lo mejor unas 2 horitas, llevamos 38 minutos. Y a ver qué más, porque tengo el Resident Evil pendiente, el 8. Y el Dead Space. Orías del crente. Vamos a seguir aquí. Activamos esta madre para que nos active la cinemática de que salen los pajaritos del infierno y los enemigos estos. En estos momentos aún no hemos entrado al infierno, seguimos camino A apenas. Es el Vic. Jajaja. Qué pedo. Güey, güey, bien jodido de salud, es lo que me estoy dando cuenta. Primero la magia, porque no traigo. Luego activar esta madre y pasarnos corriendo así en friega. ¡Ah, hijos de su madre! Y ahora sí a matar los camaroncitos estos del infierno. Has recibido, compadre, es el mejor amigo que puedes tener. ¿Para cuándo los Sims con mod más 18 y modo violencia? Has recibido el emoticono. Ahí está. ¡No mames! ¡Es un gatito! ¡Ah, me encantó ese gatito! Ah, en serio, muchas gracias por ese apoyo. A mí no me dio nada, a ti te dio puro pito. Me imagino que ese se los da a los donadores. Pero sí, a mí me dio un gatito, está bien bonito y está dormido. Ah, en serio, muchas gracias, Isaías. Gracias por ese apoyo. Los Sims 4, déjamelo bajo. Y lo estaría trayendo ocasionalmente. Sí lo tengo también para descargarlo, pero no lo he bajado. Y si no me dio nada. F por nosotros los pobres, exacto, se pone a llorar. No chille. Sí, me imagino que ese lo dan a los suscriptores y a. Y a mí como parte del canal. Si mal no me acuerdo, aquí nos vamos a ir otra vez por pecadores, porque absolver gente está de la chingada. Sí, si mal no me acuerdo, absolver gente está pesado. No, güey, qué fácil lo absolvió. Ay, no, ya me acordé quiénes son los pesados de absolver, güey. Los otros pecadores. Bájate el pantalón. ¿Qué, Frank? Vic anda en modo cachondo. ¡Andas en modo cachondo, Gunter! Digo, Vic. Absorbe gente. ¡Haz algo! Recuerda las alas que te protegen y curan, men. Consigue las gemas masturbadoras de Beatriz. ¡Qué chingados!
¿Qué chingados estás jugando, cabrón? Y no, Vic. Déjate ahí, güey. No molestes a tu hermana. No le andes enseñando tus miserias a tu hermana. Apenas vamos al Aqueronte. Todavía no entramos al infierno. Consigue las gemas masturbadoras de Beatriz. No, ya no pude subir hasta arriba. Es mi hermanastra. Yo mames. Dame un momento. Ah, pinche juego. Este juego, como me gusta, es de mis juegos favoritos. De hecho, ya lo. Cuando estaba en Facebook, ahí lo transmití. El año pasado fue con parte de lo que estrenamos la capturadora. Y ahora no había transmitido porque no tenía luz. Tengo desde el lunes queriendo hacer transmisión de este juego y no lo había. ¡Ay, hijos de tu madre! No lo había podido hacer por eso, porque no tenía luz. Pero ya, habemos luz. Y podemos seguir jugando a esta madre, Dante's Inferno y cualquier chingadera que se me ocurra. El que sí siento que va a quedar para los domingos nada más es el Resident Evil Village. Ese güey sí siento que va a ser puro domingo. Se llama Devil Girl. A ver, aguántenme, se me pasaron comentarios, a ver qué pedo, cachorros. Y te recomiendo un juego para Cell, desconozco si está para PC, se llama Devil Girl. Recuerda que la adoptaste porque pensaste que eras estéril, pero resulta que Nero se embarazó y de ahí salí, o soy tuyo, o Nero se fue de puta, cualquiera de los dos. Me interesa, dice el Vic. Ok, Simón, yo estuve ahí. Cuando lo juegues, consigue el final bueno. Ok. ¿De qué es el juego? ¿De qué trata? Sí, justamente eso iba a preguntar. No supe cómo conseguirlo. Devil Girl. Voy a buscar a ver de qué es. Pero pues no será ahorita. Investiga. Chale. Órale. Nivel 1 de maldad, somos más malos que la leche de merco. Empalar por 1000 almas. No mames, no tenemos 1000 almas. Vamos a seguir. Oh, sí, tengo 3000. ¿Por qué me dice que no tengo? Y de ahí puedo comprar ruptura diabólica. O viento ruin. O revancha. O alcance de la muerte.
Pilares de la muerte. Vamos a andar bien pinches violentos. Mejor investigo el final. Bueno, nadie sabe cómo se conseguirlo, por eso te dejo esa tarea a ti. Al parecer está para PC. ¿Pero de qué es el juego? Carbón, absórbelos por las alas. No. Güey, a mí no me gusta. Bueno, nunca lo he jugado siendo buena gente y absorbiendo gente. Es muy bonito y todo eso de las alas, pero no, al chile no. No vale la pena. Vámonos, ahí está Beatriz. Beatrice. Y se la llevaron. En Face y cabrón, las alas te ayudaron para Lucy. No, güey, yo me fui bien pinche satánico. Sí, junté para las alas, pero ya hasta el final del juego, creo, ya hasta los últimos. Ya, mira, ahí está. Vamos a absolver unos. ¿Ya contento, Mick? ¿Contento? ¿Contento? Puta madre, me equivoqué, botón. Ahí está otro güey absuelto. Pinche Vic le quita lo divertido a la vida y me pone a salvar gente. Tan bonito que es mandar gente al infierno. Andreita vale 200 en stream. Steam. Por el 14 de febrero y por ser tu hermano favorito. Sí, men, pero absorbiste nivel 3 y de ahí te esperaste las piedras de Beatriz. Hablo también del Guitar Hero Save the Souls. Papá Frank, dile a mi hermana que me invite el Devil Girl para PC, sabes que soy jodido. Ni modo, men, te jodiste. No hay juego para ti. Ahorita el que quiero comprar es el Mario Albañil.
recordó lo que dijo Frank, se suicidó. Y caes convenientemente en la pared en la que te puedes colgar. Eso es lo chido. Reliquias, has encontrado una nueva reliquia, Remo del Aqueronte. ¡A la verga! ¡Quema bien gacho esa madre! Pero como soy buena persona, lo buscaré de manera ilegal. Ya lo encontré. Aquí nadie dijo nada de algo de manera ilegal. Objetos móviles, RB y muévelo con LS. RB y B para cargar. Cuanto más tiempo cargues con B, más lejos lo lanzarás. Primero que nada, aquí hay que poner este aquí adentro. Aquí mero. Ahí mero. Y luego venir para acá y curarnos. Jalan Scream the Devil Girl Big Ew. Simón, sí, jalo. Este juego no es para stream. En Pornhub sí. Pinche Víctor transmitiría lo que fuera el güey. A ver, esta madre, ¿por dónde la subía? ¿Por aquí? No. Entonces era nomás traerla. Entonces date. Son mañas que papi Fred me enseñó. ¡Ah, chinga! Ya la cagué, ¿verdad? Sí, ya la cagué, lo dejé muy abajo esta chingadera. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ven, creo que en el Xbox, si completaste antes, puedes conseguir tu progreso en Xbox Live. Yo no lo tenía en Xbox, güey. Esta madre, pero no me va a dejar subirla. No, no me deja subirla. ¿Cómo chingado será? O acá sí me deja subirla. Es que eso es lo que no me acuerdo. O algo había que hacer con esta caja. Aquí no me deja subirla. Por acá tampoco.
acá tampoco me va a dejar subirla. No, no me deja subirla. Te paso mi cuenta para ver, ahí tengo todo el máximo y tengo el DLC. Ah, ¿para qué, güey? Si no me acuerdo qué chingados hacías con estas cajas. Y eso que lo jugué el año pasado. Solo era subirla, ¿sí? No. ¿Quieres el DLC o no? Nah. Nah, el chile no. Uy, qué chingados se hacía con esas pinches cajas. Chile, ya ni me acordaba ni qué chingados así. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se viene cinemática. Ay, qué pinche hueva, 40 segundos, no te pases de verdad. Qué pinche guava, mejor castiguemos gente. Uy, ya subimos de nivel. Convenientemente llegamos a la cima. Y se vienen los putazos. Vamos a partirle a su madre a estos güeyes. Uy, es el de allá. Ahí está otro güey absuelto. Es más fácil absolver a estos cabrones, güey, que...
que absolver a los otros. Aquí ya, ya me lo subimos otra vez de nivel. La neta sí es más sencillo castigar gente, güey, en serio. Qué doble moral el satanista jugando como cristiano. Cállese, puto. Canelo aparece en cámara. Al rato voy por él, ahorita antes de terminar esta chingadera voy por él. Y se vienen los putazos nuevamente. Me encanta que el otro vato te espera hasta que acabas de absolver los pecados de los demás. Puta madre, me quitó mi combo el cabrón. Güey, vamos a exorcizar la vagina de una mujer y con el poder de Dios hasta va a cambiar de vestimenta. ¿Qué? Es positivo que de repente sacas cada pendejada. Pero cada pendejada, cabrón. Y ya hay un capítulo de Leyendas Legendarias que lo explica. Busca el exorcismo de Almanza. Busca ese capítulo y disfrútalo, men. Solo diré eso. Está en modo cachondo, capítulo 56, si mal no recuerdo. Busca el exorcismo de Almanza. Anda en modo cachondo, Víctor, el día de hoy. Sáquese a la verga. Si se viene a depresionar otra vez un chingado botón, ya valió verga.
pinche piso. ¡A la verga! ¡Ay, güey! Pinche entrada mamalona del Dante. Es Georgetown, güey. Capítulo así, Borre se integró como miembro de Leyendas en el 2022, no 2021, güey. A Chile no sabes cómo te quiero integrar, es que me pendejes al Chile, neta, gracias. ¿Por qué, cabrón? En el limbo. Seguimos sin entrar al infierno, eso sí. ¿Qué pedo, mi pana? ¿Cómo está todo? ¿Fresco? Pinche modo cachondo del Vic, no, nomás no. Y mira nomás. ¡Qué belleza! Es así. ¡Qué belleza! ¡Uy! ¡La otra belleza! Bueno, este está 2-2. En Georgetown, mamón, no George. Su pinche madre, ya me dio sueño. Ya tengo The Blue Girl, a perro desgraciado. ¡Ah! Andreita, aprovecho para decirte, le decía al Vic hace rato, ya estoy en pláticas con mi madre. Déjame rascar la panza primero. Ya estoy en pláticas con mi mamá para cambiar el internet. Y vamos a meter el Total Play. Abuela Batman. Deja, vuelvo a grabar en el limbo. Vamos a meter un plancito mamalón de unos 100 megas de perdido. Uy, allá está Minos, con el que nos vamos a agarrar putazos ahorita. Ciervos calcinados, agarra el ciervo ardiente y arrójalo contra el muro destructible para avanzar. Sáquese a la verga, perro. Vamos a ver que no hay otra cosa por aquí, no, aquí acaba esta mano. Ahí ya se va a bajar el pantalón, se pone la mano en el pito. Andas en modo cachondo, ¿verdad, cabrón? Había algo para acá, creo. Ay, todavía no era para acá. Había que seguir allá el otro camino. ¿Me deja regresarme? No, no me deja regresarme. Me lleva la verdura. Si mal no me acuerdo, ya casi llegamos al área de las vergas de piso. Uy, nivel 2. Los hijos de Frank nunca tuvo y son todos los mecos que tiró por jalarse la huya. Es una novela como las Dokis. ¿Cuál es? Ah, el jueguillo ese que estás bajando. Me imagino que si es una novela como el de las Dokis, al final te vas a acabar follando a alguien o te van a follar a ti. Yo sí extraño jugar las Dokis, güey. Tengo ganas de jugar con las Dokis otra vez.
¿Me deja regresarme? Dime que sí. Dime que sí me deja regresarme. No me deja regresarme. No, sí me deja. Treinta años virgen, ya me vi. A la verga, puto. Logro desbloqueado, ojos en llamas. Reliquia, ojos de Santa Lucía. Casi hacen que me suicide, pero los mods son culeros. Juégalos, men. Piedras de Beatriz. Has encontrado una piedra de Beatriz. Encuentra las tres para absolver automáticamente a los condenados. Ya me voy a encargar de castigar gente, güey. Ya voy a castigar gente, ya absolví mucho. Y cuando tenga las piedras de Beatriz, ya las piedras de la vesícula de Beatriz, güey. Las piedras de los riñones. Ya nos encargaremos de absolver gente. Piedras masturbadoras, que chingados. Pinche viejo cachondo. Ah, espérame, a ver, tengo una solicitud de amistad de quién chingados. Sepa la verga. Sepa la verga. Ah, ya. Por alguna razón, una chica de Estados Unidos me mandó solicitud. Oh, se ve confiable, vamos a agregarla. Un poco de esto, un poco de aquello. Vas a encontrar una nueva reliquia, bendición del Señor. ¿De cuál Señor? ¡Ay, cabrón! Dice el Vic. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué fue? Ya empezó chido el game. Pinche Víctor ya está jalándosela con el juego. Se crea. Hijo de la verga, no me acuerdo que ese güey explotaba. No recuerdo si para acá continúa o continúa para el otro lado. No, continúa para acá. Había una puerta acá abajo. Pendejo. Ah, pinche cámara culera. Acá hay otro men que vamos a castigar. Electra mató a su madre para vengar la muerte injustificada de su padre. Ahora sufre de castigo que consiste por fin ser consciente de la ira de Dios.
Toma. Sandrita, ¿qué me recomendaste? Está bien vergas. No te asustes con las voces de Ultratumba del juego ni con los monstruos. ¿Qué chingados tiene monstruos? Quiero jugar. Sí, a huevo que sí. Solo consigue el final bueno. En el final malo se le cae el pito. Estoy con la rubia que enseñó sus pechos. No, Andreita, si ya estaba en modo cachondo, se va a poner más en modo cachondo este men. Mames, que ya casi viene la pelea con el primer jefazo. No te dejes engatusar. Yo no soy fácil de asustar. No, no te vas a asustar, te vas a engatusar. Ah, perro. Ah, perro desgraciado. Mames, que ya van a ser las 7. Al menos que sea el juego de Five Nights at Funky, Five Nights at Freddy's. No sé a qué chingados. Que transmití ese jefe está bien vergas. Sí, ya casi llega. ¡Ah! Ya casi llegamos al primer jefe. Ay, me equivoqué de botón. Bueno, voy a absolver a estos güeyes y a castigar a los otros. Eso sí te lo digo. Bueno, a este güey vamos a castigarlo. Es a la verga, perro. A huevo. Unos bebés bien castigados. Sí, a huevo que sí. Ay, un pitote, qué rico, dice el Vic. Digo, ¿qué? 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 ¿Nani? Órale, puto. Mal cuidador, a huevo. A huevo, me dieron logro. Aguántenme que me están pidiendo un logo. Transmítelo por DS. DS, el chile sí lo quiero transmitir. Realmente quiero saber el final bueno. Aquí primero que nada, denme un segundo que necesito. ¿Dónde chingados está mi logo de zona de arcade? Carpeta de escritorio en estúpido. Me están pidiendo mi logo de zona de arcade. Que no sé dónde chingados lo dejé. No sé dónde chingados lo dejé. Lo que sí siento es que ya me voy a necesitar un nuevo logotipo. ¿Quién es el YouTube Frank Logo? O sea, supuestamente tengo una carpeta aquí que se llama YouTube Logo. Aquí está, maniga. Un segundito. Denme. Give me only a second, please. Because. Tengo que mandar esta madre. Salió un pito, dice Vic. Depende a qué hora. Mira, si todo sale bien mañana, jalan. Depende a qué hora. Yo mañana tengo transmisión en la tarde. Ya te vi. Ah, no. Mañana no voy a estar. Ah, pendejo, eso no es.
Bueno, yo mañana no voy a estar, de una vez se los anticipo. Will fight with a boss in Dante's Inferno. Mañana es viernes, no sábado. Sí, pero mañana es viernes, te la voy a reponer el sábado. Mañana tengo una ida al cine, ese es el detalle. Pero esa del viernes, que no voy a estar el viernes, la voy a reponer en sábado. En este lugar hay almitas paganas. A ver, dame un segundo porque me están pidiendo el otro. Es que me están pidiendo mi logo, el Doc, por la colaboración que hicimos. Qué verga. Ah, qué chingado, se me cerró esta chingadera. Ah, no, aquí está, aquí está. Give me only a second. Ah, puta madre, está bien trabada esta chingadera. Ya llegué, fuck you, qué pedo, olis. ¿Qué pedo? Pregunta, ¿los pongo o no los pongo, Cherry? Todo depende de lo que tú me digas. Sí. Ah, Cerecita me dice, que Cerecita me diga. Mañana fue porque bueno, Cherry me va a decir si los mando o no los mando. Si quiere que los mande, los mando. Si no, no. Aquí la chingada con mi jefa. A ver, denme un segundo. Y ahí voy, es que me está mandando cosas mi jefa. Pero ya ahí voy, ya ahí voy. Vamos por ese jefazo.
Mira nomás ese jefe. Te ponen aquí tu salud para que vayas bien mamao. Te ponen una de magia para que vayas más mamado. ¿Quieres que comparta tus redes? Bueno, voy a mandar. No sé cuál sea el Ubu. ¿Cuál es el Ubu? A ver, denme un segundo. Yay, tenemos un sonidito, miren. El de 2 segundos ya lo puse. Bueno, esas son cortesías de mi cerecita preciosa. Que les enseño la foto por aquí. Ella es mi cerecita preciosa. Nada más que tenga posibilidad, paso la foto a la compu y la comparto la foto para que la vea. Oh, huevos, se vienen los putazos. Es el de Silvi. ¿Cuál Silvi? ¿De qué hablamos? Se vienen los putazos. Uy, qué putazo me dio ese cabrón. Hijo de puta. Aquí lo que hay que hacer es sacarle la vuelta a las vergas de piso. Dejar que ese güey sople y venir a ponerle unos putazos. Que no me pegue su pinche lengua. Me lleva la verdura. Esperemos que la Gome no muera hoy. Voy a sacar el final bueno, aunque sea el último que me cueste vergas de piso. A huevo, ahí están las vergas de piso. Ah, que la chingada con la lengua de ese cabrón. A huevo, le sacas la vuelta a las vergas de piso, te cuelgas del techo.
Dejas que te vuelva a pegar, esquivo, esquivo, dijo el Fede Lobo. Corro en círculos, sacándole la vuelta a las vergas de piso. Te vuelves a colgar. Esperas a que enseñe la panza y le pegas en la panza al cabrón. Y luego volvemos a correr en círculos porque nos van a volver a aventar las vergas de piso. O va a aventar enemigos, no avienta enemigos. Técnicamente acabamos de hacer la primera secuencia. Así que realmente no le hemos hecho mucho daño. Por alguna razón voy más lento de lo que esperaba. Correr en círculo, sacándole la vuelta a las vergas de piso nuevamente. La moral es un pinche árbol que da moras. Uy. A huevo, botonazos. Ya le sacamos un ojo. Nos vuelve a enseñar la pancita y unos putazos en la pancita. Sí, a huevo que sí. Olé, dice mi bebé. La puta que te pare. Castigando a chamacos. A huevo, saludcita. Grabo el final para ti, Andreita. ¡A la verga! ¡Qué putazo le dieron! Me lleva la verdura. Me lleva la verdura otra vez. ¡Ah, qué la verga! Me cuelgo del techo. Vic, una cosa, corrígeme si me equivoco, güey. ¿Esta pinche pelea duraba tanto? O me estoy tardando mucho en partirle su madre.
No, me estoy tardando mucho en partirle su madre, es lo que está pasando. ¡Seas mamón! Ay, me volvió a pegar el hijo de puta. Toma, por ser un buen hermano, le dan un corazoncito. Le doy un plato de pozole hirviendo a Víctor. ¿Qué tomo? Te di un corazoncito. Un corazoncito morado te dio. Está bonito. El pozole. Andrea casi casi dice, ¿estás pendejo, mijo? ¿Qué? Ah, puta madre. Uy, casi le caigo de nalgas. Estoy a un putazo de morirme, ese es el pedo. Y me falta mucho para matarlo, según yo. Me volvió a pegar, me llevo a la chingada. No le he podido completar una secuencia al güey, ando muy pinche. No sé si ando muy frío, ando muy pendejo. O qué pedo, pero ni cuando lo jugué en difícil batallé tanto. Nada, sí, cuando lo jugué en difícil me mató como dos veces, ya me acuerdo. Ya mátala, cabrón, debía morir en menos de 10 minutos. Se viene secuencia de botones. Muerto. Sentencia al juez. Has encontrado una nueva reliquia. Cola de Minos. Ni he metido las pinches reliquias, güey. Lo que estaba pensando, allí iba a ser predicción, mamón. No sé por qué me tardé tanto, güey, el día de hoy.
Pero sí, ese güey, ni la vez que la jugué en difícil me tardé tanto, siento yo. Chile no, men. Perdí, pero, o sea, ahorita no perdí ni una vez. ¿Cómo era? Cuando te balancees. ¿Cuál chingado es SRB? Es SRB. Digo, ni cuando lo jugué en difícil perdí tanto, o sea, duré tanto. Perdí dos veces, pero lo maté más rápido. Hijo de la verga. Ups, era de más arriba, no mames. Me encanta que la primera pinche muerte que llevo es en una pendejada. No me había muerto en todo el juego. Simón. Ah, qué pedo. Pendejo, dice el Vic, el chile sigue. Ahí está la cadena a la que hay que partirle a su madre para ir liberando a Satán. Ahí va corriendo el men. Eso, pinche Dante, eso chingón. Como a qué altura, como a qué altura. Si llega, si llega. Eso, verga. Simón. Sale a verga. No mames, me enamoré de qué, güey. Risa mamalona de Satancillo. Toma impulso, Dante, toma impulso, no la vayas a cagar. Chinga tu madre. Trabajar y me espero con comida. A perro. La traes loca. La trae vuelta loca, homie. De aquí salen buenos clips. ¿De dónde? ¿Del juego?
pinche timing acabo de hacer. Andas con todo, perro. El pinche Vic anda con todo en su jueguito de encuerar monitas. Ahí nos dices qué tal está el final bueno, güey. Sale a verga unos camaroncitos. Pinches camaroncitos. Güey, tiró esa chingadera justo en el punto donde iba a pasar, no mames. Procedo a hacerla mi misión. Sale, descansa, bebé. Te quiero. Abrazos, besos. Chile, te mueres de maneras muy pendejas. Sí, me muero más de maneras pendejas que de cosas complicadas, güey. Ahorita aquí ni con Minos me morí. Me iba a morir, pero no me morí. Se enamoró de Paolo, el joven hermano de su viejo y desfigurado marido. Cuando su esposo descubrió el adulterio, hizo que mataran a los amantes. Burlaste la muerte, di. ¡Cerecita! Hello, baby, nuevamente. Uy, lujuria. Vamos llegando a la lujuria. Ah, es donde salen las de la pulpanocha, güey, no mames. Ya me acordé. Huevo, nuestro círculo de los tres. Aquí siempre he estado. ¿Cómo no te has ido, bebé? Sigan las de la pulpanocha. Y obtienes el tornagemidos. Sí, a huevo, ya me acordé. Ya me acordé del tornagemidos. Sí, sí, es cierto. De aquí primero hay que venir y pararnos aquí. Que pase esa chingadera. Ya pasó esa chingadera. Y luego nos venimos para acá y nos paramos aquí. Ay, ahí está mi pana. Chingado, tengo que hablar con el pana antes que nada. ¿Cómo ves el juego, Cerecita? ¿Te está gustando?
aquellos que la razón perdieron por querer coger. Y me lleva la verdura, hay que regresar. Inga tu madre. Que se genere esa madre, se empieza a generar. Ah, pedazo pendejo. Run, bitch, run. Si llega, si llega, si llega, si llega, si llega. Vamos, muévelas, cabrón, muévelas. Eso, verga. Déjasela caer, Dante, déjasela caer. Lista para conocer el círculo que te espera. Ni le entiendo, pero sí. Te hago la explicación. Nosotros somos Dante, un cabrón. Que anda buscando a su esposa, Beatriz. Que fue secuestrada por Satán y fue llevada al infierno. En estos momentos nosotros andamos en el círculo de la lujuria. Y vamos a tener que pelear con la jefa de la lujuria. Literal, agárrales el tentáculo. Andamos en el círculo de la lujuria, por eso a esas mujeres les salen tentáculos de la vagina y te atacan con eso. Y por eso en este escenario se la pasan gimiendo todo el pinche, todo lo que dura el juego. Y andan en mi círculo, a huevo. Andamos en el círculo de la lujuria. Ah, pégale. Ah, pendejo, me atoré. Bueno, ya le rompimos los colmillos a esa madre. Ahora sí hay que subirla para que llegue hasta arriba. Me encanta cómo en principio es una cabeza de víbora y luego se convierte en una vagina. Ay, ya me acordé de esto que sigue. Hablamos con el pana. Dice, no mames. ¿Qué? No me había dado cuenta de la forma de vagina. Toda esta madre está llena de pitos y vaginas, güey. No vi el clip, ahorita veo qué clip mandaste, güey. Reliquias, otra reliquia.
Vamos por estas madres. Cleopatra. Raza, bueno, Pajo. Y Pajo, ¿qué pedo, qué pedo? Si mal no me acuerdo, hay que mover esta chingadera así para el medio. Pero no me acuerdo para qué. Y luego dejas esa madre en medio y... Uy, aquí punto guardado. Activas esta madre y esta lo sube. Pero hay una palanca del otro lado que no me acuerdo qué más es. Bueno, aquí hay vida. Nada, de vida vamos bien. Unos ruidos muy sugestivos. Acá no puedo subir, entonces por acá no es. Unos sonidos muy sugestivos al chile. Ah, miren lo que les digo, o sea, aquí todo tiene forma de pitos y vaginas. ¿Hay algo que empujar o algo así? Al chile no me acuerdo. Pero si levantas esa plataforma y algo pasa. Aquí no puedo subir. O sí, sí, sí puedo. Y luego vienes y abres esta de acá. Y te vienes en putiza corriendo y te subes aquí. Y nos vamos a la chingada. Y se viene la batalla. Y ya me acordé. Hijos de puta, me agarraron entre los dos. Qué rápido es el Dantes. ¿Por qué, men? Bueno, mínimo nos dio vida. Bueno, ya subimos una. No me acuerdo si esta madre tiene checkpoint ahí o no. Soy Dante el castigador, perros.
Dante el que castiga a las morritas estas y les dice las morras, dale más duro, papi. Que me están partiendo la madre bien culero, me estaban partiendo la madre bien culero. Bueno, una cosa, tiene buen rato que no compro mejoras también. Ah, hijo de tu madre, aquí es la pelea con el viejo de ese, ¿no? Dice, sí son, dice el Vic. Tengo un chingo. Wey, no mames, voy a nivel 2 en las dos madres y no he comprado nada. Ay, Dios mío. Pinche vi, ¿qué cosas estás jugando, cabrón? Órale, ahí van unos morrillos. Y me dice sutilmente que le peguen la mano. Quiero decir, ¿por absolver me dan salud? No, por absolver no me dan salud. Hay que pegarle en la mano y luego subir allá. Pues acá. ¡Ah! Hay que correr para el otro pin, hay que pegarle aquí, correr para el otro pinche lado. Háganseme la verga. Y quemarle los pezones, cabrón. Así se mata esta morra. Su madre. Suéltame, suéltame. Pinches camaroncitos, son los que más joden los cabrones. Pinches camarones.
Hijos de la verga. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ya le quemaste los sheshes, ya. Si mal no me acuerdo, ya se viene ahorita la pelea con su vato. Y partiéndole la madre a su vato, dejamos el stream por ahí. Ok, aquí ya no hay nada. Paolo Malatesta cometió adulterio con Francesca, la esposa de su hermano. Él también se debe anhelar a su amada por toda la eternidad. Pues a la verga, puto. Absolverte me cuesta un huevo. Absolverte hace que me tarde un chingo. Vamos a subir un poquito de niveles porque no he hecho ni madres. ¿Qué tenemos? Fuerza divina, coste 1000, mantén pulsado B, esta madre me interesa. Fuerza divina, nivel 2, 1500, esta madre me interesa. Pulsa B, exoneración, después de resistir un ataque para iniciar un ataque crítico que haga volar a los enemigos. Es el parry, güey. Chinga su madre, compramos el parry. Tempestad divina, coste 2500 armas, ¿cuántas tengo? 3992. Mantén pulsado y suelta B en el aire, este también me interesa. Magia armadura divina nivel 2. Magia martirio, su pinche madre. Magia martirio nivel 2. Magia martirio nivel 3. Roce del espíritu bendito 2. Fortaleza de bruto, la barra de salud aumenta de nivel. Ay, eso está el nivel 5. Sabiduría de Galeno. Magia martirio nivel 2. Justicia sagrada. Celda de redención. Ruega por nosotros. Vamos a robar un banco, men, jalas. No puedes decir eso en Twitch, cabrón. A ver, aquí para dónde chingados hay que ir. Pa' acá no, pa' acá no, pa' acá no. Ok, es para abajo, huevo. O es para acá. No, es para abajo, huevo. Mis alas de ángel. Bajamos. Es que no veo para dónde chingados hay que ir. Güey, qué verga, no me acuerdo qué chingados había que hacer. Baneado Okis. Güey, no me acuerdo qué chingados aquí. Es para abajo, cabrón. Ah, no, es para acá hay camino, no había visto. Baneado, X no, dice mi cerecita. Vamos a banear al Vic. Vámonos rápido, vámonos rápido. Ahí hay una bestia a la que por aquí no puedo acceder. Pendejo. Punto de guardado. Semiramis es legendaria reina de Asiria, tan propensa a la lujuria que legalizó aquellos vicios lascivos de los que frecuentemente se le acusaba. Ahora sufre por sus deseos. Güey, es que esta gente nada más tenía ganas de coger.
Siento que es una injusticia que me pongan a castigarlos en este punto del juego. Eso sí, no se los discuto. Aquí está la bestia. Ay, me van a coger en el juego, dice Vic. Güey, no ha metido reliquias. Hoja de la muerte. Necesita nivel de impiedad 1 para llevarla. Aumenta el daño de todos los ataques. Remo de Caronte. Necesitas nivel de virtud 3 para llevarla. Absolver a los enemigos ya condenados. Otorga experiencia de virtud adicional. Pues va. No puedes equiparte porque necesitas el nivel 3. Váyanse a la verga. Ojos de Santa Lucía. Dante puede desviar un ataque anulando el daño y alejando al enemigo. Bendición del Señor. Necesitas virtud 1 para llevarlo. Aumenta el daño de todos los ataques y habilidades de la cruz. Esta sí me interesa un chingo. Cola de Minos. Necesitas nivel 3 de impiedad para llevarla. Castigar a los enemigos de condenados. Otorga experiencia de impiedad adicional. Ese mero. Así nos vamos bien equipados. Pendejo. Ahí me van a coger en el juego, dice Vic. Ok, esta morra la vamos a condenar otra vez. Digo, esta gente solamente quería coger. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Ok, estas ya están, son el nivel 1. Condenados, bestia Virgilio. No he encontrado ninguna moneda, magia, eso. Así vamos. 1792. Lo que sí es que vengo y guardo otra vez porque no quiero volver a condenar ese amor. A ver, bajamos con la bestia. Me dio un chingazo el rayo. Volver a subir no se puede. Entonces, ¿qué chingados hago? ¿Qué chingados hago? Eres Frank Reverts. ¿Aquí hay que saltar o qué chingados? Flecha de París. ¿Qué hace la flecha de París? Deseo de Tristán. Aumenta el daño a todos los ataques mágicos. Flecha de París. Necesita nivel de impiedad 1 para llevarlo. Aumenta el daño del ataque con agarre. Nada, así estamos bien. ¿Es para acá? Sí, es para acá. Era para acá, muy bien, muy bien. Y la primera moneda de oro. Que la verga con Víctor. ¿Es para acá o qué chingado? No, para acá no hay, es para arriba entonces. No, para arriba no hay. Ah, es para acá. Uy, se vienen los putazos ahora sí. Aquí ando, Joto. Pinche Dante, la cagaste, cabrón.
Básicamente, ahí te están diciendo que ella está en el infierno por culpa de Dante, porque Dante se cogió a una morra en donde andaba en las cruzadas. A huevo, Beatriz está en el infierno porque Dante es un pito loco. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasó. Dante está ahí. Digo, Beatriz está en el infierno porque Dante andaba de pito loco. Chuta, dice mi bebé. Ay, si Chuta viene a la pelea con este cabrón, hijo de su puta madre. Órale, perro. Ay, hija de tu madre. Ay, chinga tu puta madre. Ya lo estás curando, cabrona. Güey, ¿cómo se hace el pinche parry? Chingada madre. A la verga. Bueno, para darte contexto, la morra esa que está ahí atrás es Cleopatra y este güey es Marco Antonio. ¡Haz a la verga! ¡Inga tu madre! Hijo de la verga, suéltame. Piensa en todo lo que has perdido por andar de pito loco. Pinche vieja. A la verga. Corre, pinche Dante, corre, que nadie te puede alcanzar. Hijos de la verga. Se me olvidaba que tengo magia. Y que estoy bien jodido, cabrón. Uy, pinche Dante, ve y pártele a su madre. Dice Vic que él quiere. Él quiere una morra que le diga lo que mandó al grupo. Yo quiero una que me cure como curan a este cabrón, no mames. ¡Ah! ¡Ah, la verga! Ya le partimos a su madre, ya lo tenemos del culo. ¡Chinga la madre contigo, cabrón! Ya lo tenemos del culo, Dante.
se murió a la verga. El parry es justo cuando... Carlos, Juan, Pedro, Mauricio, Fernando, Daniel. El parry es justo cuando te va a pegar. Yo lo que hacía era tirarle las cruces. Y las cruces ya me di cuenta que son las chidas. Amantes de sonidos. Viene a seducirnos. Sáquese a la verga. Yo tengo morra, dice el Dante. ¿Qué movimiento tan sugestivo? Pero no, realmente le encajamos nuestra chingadera esa. Güey, deja que te mate Cleo. No, ya la maté, cabrón, me hubieras dicho antes. Y aprendimos otra magia. Tormenta de la lujuria, mejor conocido como el ciclo. ¿Qué? ¿Cómo se llama esa chingadera, güey? El tornagemido, güey. El tornagemido se llama esa pinche magia. Vamos a buscar un punto de guardado, jajajaja, ja, ja, ja. Chuta, dice mi bebé. Puta, no me da el punto de guardado, luego me lleva la chingada. ¿Quieres ver el tornagemidos? Realmente ese es el tornagemidos. Sal a verga, puto. Huevo, se nos va acabando el escenario. Vive el tornagemidos, dice el Vic. Lo que sí me acuerdo, güey, es que la cruz de Beatriz es la pinche arma más rota de todo el juego. Es lo que estoy recordando en estos momentos. Ok, limpiedad, ya vamos en el nivel 3 y medio. Hay que absorber un poco a los cabrones para subir igual al nivel 3 y medio de virtud. A ver qué grita, que chinga su madre el América.
Ay, hijo de su pinche madre, llegó bien a huevo. Elena de Troya. No, ese güey no anda por aquí. Muy bien, llegamos a una nueva. Cabrón, no hay punto guardado, qué chingado. A ver, dame un segundito. Ese güey, ¿quién es en realidad? El de este, el... Ay, ¿cómo se llama ese cabrón? Para que Frank no me cague, sigo en el stream. A ver, ¿quién te dice? Si ya valió madre de nadie. A ver, dime, mecha. Nel. Okay. Era como si hubiera una cosa en el informando que tiraba en esa dirección. Simón. Ah, pero el mío está más rico. Pasó las páginas y se detuvo en una determinada página. Que no se le entiende una verga. Ya te probaste el pito. No, pero nadie se ha quejado, güey. Ese güey, es Virgilio, güey, se llama Virgilio el vato. Existe en el poema de la Divina Comedia. Ahí existe. Pero sí es Virgilio. Ay, cabrón, en la vida real no estoy seguro, güey, no te sabría decir. Si te digo que sí, te estaría mintiendo. Unos culitos que escupen fuego. Se quema mi cuerda. Es a la verga. Y hay que romper la segunda cadena. Ay, se vuelve a quemar mi cuerda. Pendejo. Ay, pendejo por dos. Bueno, aquí hay sangre. He regresado, baby. Se le quema la riata, dice el Víctor. ¿Qué onda, Andreita? Bienvenida de regreso. ¿No te quedaste dormida?
No pude dormir, chale. ¿Y vas de noche? A la verga, que es la hora de empezar a transmitir. Ya cogí, pero ahora me quiere borrar lo que vi. Ya estoy regresando a mi casita. Oh. Excelente. Sigue la pelea con el cancerbero. Y me la cogería a Gain en contra de mi voluntad. Pinche final pitero que va a sacar por pasarse la coge y coge el cabrón. Guardando 1 hora 57, 2 horas 36 de juego. Pero como a mis padres les tocó la vacuna, si es cancerbero, es Cerbero el guardián del infierno. Ese es Cancerbero. Bueno, es Cerbero más bien. Me tocó ir por mi hermana y a la escuela. ¿En qué escuela está tu hermana? Ay, me lleva la verdura. ¡Ah! Su puta madre. Oh, que la verga. Santo vergazo. Santo vergazo otra vez. No mames, que me volvió a pegar. Y me mató a la verga. Ese juego sabe lo que me gusta, satanismo, terror y coger. Y mis fetiches lo saben, no lo disfrutes, consigue el final verdadero, a ver qué pedo, qué pasó ahí. Y el verdadero, y el de verdadero amor. Digo que va a sacar un final bien pitero por pasársela cogiendo el güey. Vale madres, dice el Vic. Pues sí, cabrón, pues te lo he dicho muchas veces, no todo en la vida es coger. Vamos a ver si le partimos su madre a Cerbero. Último intento, y si no ya nos vamos a mimir. Bueno, a jugar otra cosa. ¡Dada madre contigo, cabrón! Güey, ¿cómo chingados le partí su madre la vez pasada? Así le partí su madre.
ya me acordé. Ya me acordé, así le partí su madre. Uy, ahora me hicieron combo. Aguántenme, aguántenme. Ahí está, cayó la primera. Hijo de tu madre. Eso, verga, eso. Ya lo vamos a matar, ya lo vamos a matar. Y murió el segundo. Inga tu madre. Inga tu madre, no le puedo. Sala, verga, ya nos comió. A huevo. A huevo. A huevo. Y chingó a su madre. Mata a esos cara de verga. Andrea, ya caí. Ya caí. ¡Ah! Quiero que el prota y la demonio vivan juntos en una casa en la playa junto al mar y tengan un perro, no un gato, no un hámster. He vuelto. Te chingó. Me la peló el güey. Y ahora tenemos el aprendiz de Azrael. Logro desbloqueado, le partimos su madre al gusanote. Güey, ¿dónde chingados hay un punto de guardado? Le acabamos la gula. Y aquí salen más vergas de piso. Ya me acordé de las pinches vergas de piso. ¿Cómo le partimos su madre las vergas de piso? Le metí un madrazo a Víctor. Por favor, dale un chingazo.
hijos de su madre más. Sigue el combate con las vergas de piso. Y caes en una verga de piso, sí, agua. Si estos cabrones los ponen en la lujuria, también te paso que queden los güeyes. Ah, qué verga, la pinche luz prendió un chingo. Estuvo bueno, culeros. Frank, ¿qué es un proxy? Un proxy es una madre que te detecta que estás conectado, pero en otra parte del mundo, aunque estés aquí. Cambia tu dirección IP y te la dirige a otro lado. Eso es un proxy. Si quieres uno bueno y barato, puedes cambiar tu proxy en Opera. Ya pégame, ya quiero que sean felices, ah, caray. O me estoy confundiendo. No sé si me estoy confundiendo, a lo mejor. Hija de la verga. ¿Se mudió? Ay, me mató la última pinche verga de piso. Bueno, no me regresó tanto. Voy a terminar esta transmisión por aquí. Pues esta madre me está diciendo que el proxy está desconectado, fallando en la app. Pues es que tu app está modificada, ¿no? Para que no te pase comerciales y todo ese pedo. Si es así, es por eso. Andreita, dice el Víctor. Ay, es que el chile no me acuerdo qué tanto hace que grabé. Bueno, grabé antes de la pelea, no sé qué estoy haciendo, dice Vic. Grabé antes de la pelea contra Cerbero, de eso sí me acuerdo. Bueno, ya vimos que este ataque mata a las vergas de piso muy rápido. Vete a Egipto a comprar el ojo para que conozcas la verdad, o ve a dormir en la montaña. Ahí está una verga de piso menos y se abre el camino. Un pinche punto de guardado. Vamos a absolver a alguien, aunque tarda un vergo nomás.
No mames. Por eso no me gusta ser buena gente. Me lleva a la verga. Güey, rompe la cuarta pared. Me supongo. Aquí hay un punto de guardado. Vamos a guardar. Y ahora sí vamos a terminar esta madre por aquí. Oh. Muchas gracias por haberme acompañado, por haber estado conmigo por casi 3 horas. Yo me retiro, yo los veo mañana. Bueno, mañana no creo. No sé, a ver a qué hora llego mañana. Mañana les digo, tengo una ida al cine. Y dependiendo a qué hora llegue mañana, ¿hay stream o no hay stream? Si no, independientemente el sábado va a haber. El sábado se viene stream más o menos largo. Y el domingo va a estar muy pinche largo. El domingo sí va a ser stream largo, 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 cabrón, de un buen ratote, de unas 5 horas o 4 horas de perdido. Sale, men. Estuvo bueno, dice el Vic. Andreita nos manda un corazoncito. Mi cerecita dice bye. Cuídense mucho, recita. Nos vemos. Acuérdense que los quiero un chingo. Bye, bye.